para decirte algo. Come to tell you tonight. Si el enemigo te ha dado con todo, if the enemy has hit you with a lot of pero todavía tú sientes el Espíritu Santo, but you still feel the Holy Ghost, gózate, rejoice, porque vas para el palacio, because you're going to the palace, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, porque ese es uno de los indicativos, that's one of the signs, oh gloria al nombre de Jesús. Tú encárgate que no te apague el fuego. Don't let the enemy burn out your fire. Mientras tú tengas el fuego. While you have your fire. I'm sorry. Perdona. Pero de repente. But suddenly. Oh. Yo voy a mandar a tus ángeles. I'm going to go. And keep walking. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Glory to God. ¿Alguien está entendiendo esto? Are you understanding what I'm saying? Oh, yo lo experimenté, yo sé que tú lo vas a experimentar. The same way I went through it, you're going to go through it. Oh, gloria a Dios. Gloria. Ay, santo, siento el poder de Dios. Feel the power. Siento el poder de Dios. Siento el poder de Dios. I'm seeing you now. Recíbelo. Recibe el poder para vencer. En el nombre de Jesús. Receive the power to come. Aleluya. Aleluya. Ay, santo. Victoria. Victory. ¡Victoria! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ay, santo! ¡Oh, gloria! Eso lo vivió José. That's how Joseph felt it. ¡Aleluya! ¡Ay, él no estaba todavía en el palacio! He wasn't still in the palace. Pero estaba en el proceso. But he was in the process to go to the palace. Cuando tú sabes manejar tu conflicto. And when you know how to manage your conflict. Aunque no estás en el palacio. And when you're in the palace. Estás en el proceso de ir al palacio. You know what? When you're in the afflictions, you're close to the palace. ¿Cuánto están manejando su conflicto? How many are managing the conflict? Manéjalo, manéjalo, no te rindas. Manéjalo, no te rindas. Don't surrender. Porque eso te va a llevar a palacio. That's going to take you to the palace. Eso te va a llevar a palacio. To the palace. No pierdas lo que Dios te prometió. Don't lose what God gave you. Aleluya. Woo! Glory. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Aleluya. ¿Tú sabes lo que es ser un prisionero llegar a palacio? Do you know what it is to be a prisoner and go to the palace? ¿Tú sabes lo que es una mujer que está toda flaquita? A woman that was thin. No es barata, pelá. Without money and broke. Y de momento dice, voy para el lado de Bravo. And said, I'm going to have my shirt close to Bravo. Yo no sé si tú lo entiendes. I don't know if you understand. Pero yo puedo ver la pero gloria de Dios. Gloria a Dios. ¡Ay, poder! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, el enemigo tratando de hacerte un entierro. The enemy trying to put you in your grave. Ay, but he has no weapon over you. ¡Aleluya! Se creían que se iba a comer tu queso. The enemy thought that he was going to eat your chocolate and your milk. Pero no saben. But the devil didn't know. Empezó tu party. That your party just started. Your party just started. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo, candela de Dios. Candela, candela, candela de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe cuál es la clave del éxito de José? You know what is the key for the gift of Joseph? No se rindió en su problema. He didn't surrender in his life. ¿Sabes cuál es la clave tuya? You know what is the key? Que el enemigo no te ha podido tomar. Hasn't hurt you. Todavía tú alza tus ojos. Yeah, because you're still in the mountains and believing in God. Todavía tú tienes tu esperanza. You're going to be your home with Jesus. Esa es tu clave. That is your key. Aleluya. 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 José era un testimonio viviente. Joseph is a living testimony. De lo que es confiar en Dios. What is to trust God. Ay, qué rico. Yeah. Aleluya. 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 Santo Dios. Poderoso Dios. Dice la Biblia. The Bible says. Que tan poderoso fue este proceso. It was so powerful, this process. Que en el momento que Dios dice se acaba esta prueba, in the moment the Lord says it's over, lo saca de la cárcel, he's out of jail, y lo lleva directito al palacio. He goes through the palace. Amen. ¿Hay alguien esta noche que está ready para el palacio? Is there somebody ready to go to the palace? Hay alguien que aunque tenga olor a cárcel, dice, I'm sorry, pero yo no soy la reina, pero soy la hija del rey. I'm not going to be the king. Hallelujah.
through hunger cuando tú has pasado enfermedades and diseases, cuando tú has tocado el fondo del and you've been in the ground crying, y ahí tú has visto la gloria de and Dios. You've seen the glory of God. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Nadie puede detenerte. Nobody can steal. Porque tú sabes quién eres y quién es Dios. You know who you are aquí. And who you are with God. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Dice la Biblia. The Bible says. Que Faraón mandó a llamar a José. Pharaoh called Joseph. Y lo sacaron. And he brought him out of the jail. Jehová mencionó tu nombre. Jehovah God mentioned your name. Quiero que tú sepas que el Señor tocó el corazón de Faraón. The Lord touched the heart of Pharaoh. Para sacar a José. To get away Joseph. Y dice la Biblia que fue apresuradamente. And it was suddenly. ¿Cuántos creen en los suddenly de Dios? ¿Cuántos creen en los de repente de Dios? Vino de repente. A suddenly came. Ay, 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 ¿dónde tú estás? Hey, where are you right now? Señor, Señor. Say, God. Envían un suddenly. Envían un de repente. A suddenly. Sobrenatural. Supernatural. Que yo no lo analice. Yeah, I cannot analyze. Yo no lo haga nada. I'm doing pero yo puedo testificar. I can testify. De tu grandeza. Of your greatness, God. De tu poder. Of your power. Yo creo que el Espíritu Santo es tu mejor amigo. God is your best friend. Yo creo que el Espíritu Santo es tu mejor asesor. God is the best friend that you can ever have. Y él está ready. He is ready. Para llevarte al otro nivel. To take you to that next level. Gloria a Jesús. Aleluya. 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 Y dice la Biblia. And the Bible says. Que no solo lo sacaron. That not only he was out of jail. Dice que José se afeitó. He shaved. Aleluya. Glory. Y dice la Biblia. And the Bible que says. Que se puso vestiduras. He had new clothing. Antes de ir a Faraón. Before he went to the Pharaoh. Aunque estés en proceso. Even if you're in a process. Hay unas cositas que Dios te va a pedir. There's some things the Lord is going to ask. Para que tú las hagas con fe. So you can go with faith. Porque eso te va a empujar más rápido because al palacio. Because you're going to push you closer to the palace. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Aleluya. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Dice que vino el faraón. Pharaoh came. Y le dijo. And said. Ven a mi casa. Come to my house. Y tú. And you. Palabra. Your word. Gobernará mi pueblo. Will be like a government for my people. Solamente en el trono seré yo. Only in the throne is going to be me. Mayor que tú. More higher than you. Escucha. In other words. El que estaba preso. The one that was in jail. El que estaba sentenciado. And had sentence of death. El que tocó fondo. And he was in the ground. El que estaba desechado. And was rejected. Mira donde Dios lo colocó. Look where God put him. Solamente el rey podía ir por encima de él. Only the king can go above him. Era ese segundo en el reino. He was the second guy in the kingdom. Oh, es grande. Hay alguien que entienda la profundidad. Somebody understand what God is saying. Hay alguien que entiende lo que carga esta palabra. What the word is saying. Si tú lo recibes, te va a activar una transformación. Se va a activar un nuevo nivel de unción para la gloria de Dios y para la vergüenza del enemigo de tu alma. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hay gente que quiere eliminar tu sueño. There's people that want to kill your dream. Hay gente que quiere eliminar el depósito que está en ti. And the thing is, the Lord deposits. Hay gente que no le agrada la vestidura people que tú cargas. People that don't like the clothing you have. Porque ellos no pueden tener tu because visión. Because they cannot have what ellos you have. No pueden tener tu experiencia con they Dios. They can't have the experience you have no, with God. No tienen que entenderte. They don't need to understand you. Es Dios. It's God. Aleluya. Ajá. Escúchate esta frase. Listen to this phrase. El hoyo donde colocaron a José. The hole that Joseph was. Fue lo que Dios usó. Was the thing that God used. Para llevarlo al palacio. To take him to the palace. Y el hoyo de la prueba donde tú estás. And the hole that you're going right now. La situación que ahora mismo tú estás manejando. The problem that you might be going through. Es lo que Dios va a usar. And the thing that God is going to use. To just thank you. To the next destiny. De lo que Dios tiene para ti. Oh, alabado el nombre de Jesús. Thank you, oh, Gloria.
Que no necesariamente se fermentaba. Be fermented like alcohol. Por lo tanto, in other words, ese era el vino que se le permitía beber a cierto grupo de personas. Y aunque yo no vengo aquí a hablarte, even si había una mía, yo lo que quiero decirte es que el vino nuevo es puro, es pure, no es adulterado, it's not with el, vino nuevo. The new wine. En odres nuevos. In new wineskins. No tiene preservativos. Doesn't have artificial. No está fermentado. It is not fermented. Es puro. It's pure. Y cuando tú estás en el vino del Espíritu, you're in the new wine of the Spirit. Tú estás en avivamiento. You're revival. A pesar de la prueba. Even though you're in the storm. A pesar de la situación. And in the problem. Tú te mantienes. You're firm. En el vino de su espíritu. The wine of his spirit. ¿Cuántos adoran a Dios? How many can praise? José tenía vino nuevo. So Joseph had the new wine. Tú tienes vino nuevo. You have new wine. Vino nuevo es para aquellas personas. New wine is for those. Que se salen de los límites. Gets out of the limits. Porque saben lo que es haber estado en la cárcel. Because they know what it's been in jail. Y saben que tienen que ir hacia el palacio. They know what it's walking con in the una palace. Pasión, con algo que los está trayendo a su presencia. Take them forth to the presence. Eso es vino nuevo. That is new wine. Oh, gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Vino nuevo es una mente de conquista. New one is a mind of conquer. Una mente que no tiene autocompasión. A mind that is not about, poor about me. Una mente que tiene a Cristo en el centro. A mind that Jesus is the center. Y una mente que sabe esperar la temporada de Dios. Waits for the season of God. No te desesperes. Don't get hyper. No lo tomes por tardanza. And just feel that God forgot about you. Porque las cosas de Dios son suddenly. The things of God is de repente. Las cosas de Dios son de repente. And suddenly. Dice la Biblia que el viento viene y el viento va. The Bible says the wind goes here and here. That's how the presence of God flows. Y así mismo son los milagros de Dios. And that's how the miracles. Tú no puedes mirar exactamente todo. You don't know where the wind is going to come. Porque son en los de repente. Because it's the suddenly of God. Oh, gloria a Jesús. Hallelujah. José sabía, so Joseph knew, que antes de entrar a la temporada de bendición, before the season of blessing,
primero tenía que pasar por el proceso y se mantuvo esperando. Declara conmigo esta noche, yo entro al palacio, yo entro a mi bendición, lo que Dios tiene para mí y para toda mi generación. Yo voy a entrar, no importa lo que me está pasando, yo me voy a atrever a creerle a Dios y lo sello en el nombre de Jesús. Un aplauso ahí a la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Dios God te invita. Invites you. Tú no tienes que buscar la invitación. You don't need to look for an invitation. Tú no tienes que ir detrás de nadie. Or run for somebody. El Señor te va a extender el cetro. God is going to give you the throne. El Señor te va a dar la invitación. An invitation. El Señor lo va a hacer. God is going to do it. No tienes que desesperarte. Don't be just what porque lo que Dios tiene para ti es para ti. What God has for you is for lo you. Lo que Dios tiene para ti es para ti. What God has for you is you. Y lo que es tuyo nadie te lo puede arrebatar. Escucha, lo que es tuyo nada ni nadie te lo puede quitar. Oh my God. Ay, Dios mío. Holy is the name. Mira lo que Dios te dice proféticamente esta noche a todos ustedes. Prophetic for those that believe tonight. Dice el Espíritu Santo. The Spirit says. Dice que sales. You're going out de la temporada de la cárcel. Of the season of being in jail. Y vas a entrar en una nueva temporada. And you're entering into a season. Una temporada de bendición. A new season of blessing. Sales de la temporada de la cárcel. Out of the season of jail. Hacia una temporada de bendición. To a season of blessing. Créelo. Believe. Porque viene de parte del Because Señor. It comes from God. Van a haber unos cambios. There's going to be changes. Y va a ser apresurado. It's going to be quickly. Porque Dios te está haciendo una invitación para el palacio. Y te está hablando a través de la palabra profética. And God is speaking by his prophetic word. Que está sobre ti. That is above you. ¿Estás listo? Are you ready? Te pregunta el Señor si estás listo. The Spirit of God asks tonight. Para transportar. Are you ready to transform? El vino y la palabra que está the dentro de ti. The word that is inside of you. Y no esparramarlo. And not let it loose. Te pregunta el Señor si estás get ready. Estás listo. En esta hora. At this time. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dígale al que está a su lado. Tell to your neighbor. Aleluya, si te mantienes. If you're firm. En el Señor. In the Lord. Como generación de vino nuevo, like the generation of the new wine, en medio de tu prueba, in the midst of your problem, vendrá un de repente, a suddenly of God is going to happen, vendrá algo sobrenatural, a supernatural thing is going to happen, que va a suceder en tu vida, that is going to happen in your life, muy pronto, soon, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Faraón de repente llamó a José. So suddenly Pharaoh called Joseph. De repente alguien se sanó. Suddenly somebody got healed. De repente se canceló una deuda. Suddenly a debt was paid. De repente el problema desapareció. Suddenly the problem came away. De repente José salió de la cárcel. Suddenly Joseph went out of the jail. Cuando tú comienzas a ver eso de repente. When you see those suddenlies. Escucha eso, pastor. And listen to this apostle. Cuando comienzan a ver eso de repente. When you see those suddenlies. Ese es el primer paso. That's the first step. Ese es el primer paso. The first step. De ir al palacio. To go to the palace. Aleluya. Ay, cuando tú ves así. When you see. Yo solo voy a explicar de esta forma. Okay, let me explain you this way then. Ustedes me dejan ser honesta. Let me be honest. Hay días que yo he dicho, Dios mío. There's days that I come. Ya yo no sé qué voy a hacer en el culto hoy. I don't know what I'm going to do in this service porque today. Porque yo canto corito. Because I sing coritos. Yo hago esto. I sing gospel. Yo hago aquello. I sing worship. Pero no sé qué hacer. But I don't know what new to do. Y cuando ya tú dijiste no sé qué hacer. And when you say there's nothing new. Y tú dices a lo mejor el culto va like, a estar así, 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 así. Boring. Y de repente. Besarme. Dios te sorprende. The Lord surprises y te da un culto. And gives you a Holy Ghost y viene la presencia de and Dios. The presence of God comes. Eso de repente. So suddenly. ¿Tú sabes lo que quieren decir? You know what it's called. Que se va para el palacio. You're going to the palace. Eso es un giro del Espíritu Santo. That's a turn of the y yo Holy quiero Ghost. Que tú aprendas lo que es el Espíritu Santo. What is the Holy Ghost turning you around?
going to see those turns. Y tú vas a decir, ay, pero yo no sé. You're going to say, I don't know. ¿Cómo esa señora me hizo ese favor? How that lady did that favor to me. ¿Cómo desapareció esto? ¿Cómo how my debt got paid, my finances. Mira cuando te pase eso. But when that happens, es un de repente it's the suddenly of Jesus. Es la primera etapa para el palacio. It's the first last in the palace. Levanta tu mano y dale la gloria a Dios. The only thing is so hard here, I'm about to fall. Every time you honor God, siempre que tú respetas a Dios, and you respect God, siempre que tú te sometes a Dios, you submit to God, activas tu milagro. Your miracle suddenly is going to be activated. Por eso es que no debes escuchar la voz negativa. That's why you cannot listen to negative things. Cuando te dice quítate, when they tell you surrender, no vayas a la iglesia, don't go to church, no ores, don't pray, no cantes, don't sing, no oigas la palabra, don't listen to the vete word. Para atrás. Go back. No ayunes. Don't fast. No la puedes escuchar. Don't listen to that.